Bueno, amables televidentes de Programa El Campo, estamos estrenando canal aquí con Cablesur, nuestra señal. Importante para nosotros continuar, que nos sigan viendo en todo el departamento del Caquetá. Anteriormente nos veían solo en Florencia, ahora, si no me equivoco, estamos en Paujil, Doncello, Puerto Rico, y vamos agrandando el nicho de mercado. Desde luego, pues nos siguen viendo por las redes, en Facebook y en YouTube. Estoy aquí en Puerto Rico, Caquetá. Las personas me dicen que dónde estamos, como el Caquetá es tan hermoso, este es un departamento bello, y aquí precisamente queda la quebrada Montecristo, o río, no sé cómo se llame, pero es una cosa muy bella para venir a pasear, esto es una maravilla, en la Bufalera Montecristo, precisamente con Camilo, médico veterinario de nuestra Universidad de la Amazonia, la mejor universidad del país, la que queremos, donde vienen muchos muchachos de otras partes a estudiar acá. Camilo nos va a hablar un poco hoy sobre los búfalos, el beneficio que tiene, que doble propósito, que tiene carne, que tiene leche, y pues es él quien nos va a enseñar hoy precisamente sobre este ejemplar. Y vamos a iniciar mostrándolo y al final que nos enseñe un poquitico de sus secretos, porque como cuando estábamos chicos, nuestros papás compraban una vaquita, un torito de buena genética y se les olvidaba que tenían que darle buena nutrición. Entonces Camilo sí nos va a explicar sobre eso. Camilo, bienvenido al programa El Campo. Yo alguna vez vine por acá, pero a los amigos no se les olvida. Aquí estaré, aquí estoy y estaremos siempre presente, Camilo. Buenos días, don José. Muchas gracias por venir a acompañarnos acá, a mostrar lo que estamos haciendo, el trabajo que llevamos realizando durante tantos años en el mejoramiento y el posicionamiento del búfalo en el Caquetá. No es fácil como posicionar una marca, no es fácil hacer posicionar esta raza también aquí, creo que les ha costado trabajo, y sobre todo que cuando uno viene y empieza y no le tiene la suficiente agua, ¿qué ocurre? ¿Cómo comenzaron ustedes a hacer ese ejercicio? Bueno, nosotros empezamos hace 17 años con la producción del búfalo. Inicialmente teníamos muy pocos conocimientos sobre el manejo, sobre los requerimientos de ellos mismos, pero a medida que fuimos avanzando en el tiempo y en el desarrollo de la actividad, empezamos a generar ciertas condiciones del medio ambiente y de nuestras tierras para garantizarle a ellos, digamos, el ambiente adecuado para su desempeño. Ellos, por naturaleza, tienen menos glándulas sudoríparas. Entonces no es un secreto que ellos hacen ciertos huecos o lagunas, digámoslo así, para ellos refrescarse, porque con el barro ellos disminuyen la temperatura. Entonces nosotros tratamos de evitar esa situación con la instalación o la elaboración de jagüeyes o represas para garantizarles a ellos los lugares para que puedan disminuir su temperatura y regular físicamente su cuerpo. ¿Qué de cierto tiene empíricamente? Uno escucha decir que el búfalo, con esa embarrada que se pega, que se mete al barro, que se revuelca, eso repele un poco, digamos, los insectos. ¿Eso es verdad o eso no es verdad? Efectivamente, pues es difícil para los parásitos externos estar en un animal que tiene esas capas de barro sobre su piel, pero pues no, digamos, no tenemos mucha presencia de garrapata, no tenemos mucha presencia de tábano, de mosca, pero sí se presenta un piojo característico de ellos, que nosotros lo controlamos aquí con un producto que es a base de una molécula que se llama mosidectina. En este caso nosotros usamos sidectin, el cual tiene una menor repercusión tanto en el animal como en el medio ambiente, porque es menos contaminante y no mata, por ejemplo, el escarabajo estercolero. ¿Quiere decir que se fumiga como fumigamos nosotros con otros fungicidas, o cómo es? ¿O se inyecta o qué se hace? No, nosotros nunca usamos aspersión con venenos para el control de plagas externas. Y casi nunca usamos este medicamento, digamos, para el control de esto, solo cuando tenemos infestaciones que se suele presentar en el tema de los cambios de climáticos. Entonces ahora empezamos el verano, vamos a tener una presencia de piojos en algunos grupos, entonces hacemos un control con este medicamento acompañado de otros para hacer de una vez desparasitación completa de los animales.
Generalmente el que produce búfalos o quiere iniciar con búfalos tiene un concepto errado de que el búfalo no necesita nada, simplemente botémoslo ahí en una laguna, porque allá tengo una laguna grandísima, entonces ellos vivan ahí, cómanse eso y ya, soy feliz. No, así no es el tema. El tema de la producción del búfalo es igual que la producción de la ganadería bovina, vacuna, hay que tenerle controles de parásitos, hacerle sus vacunaciones de ley, tenerle su control de nacimiento, su control de peso, su control de vermifugación mensual a los terneros para que usted pueda identificar las verdades, beneficios y cualidades que tiene el búfalo, porque de todas maneras hay que tratar de darle el entorno, darle todas los materiales y garantizarles a ellos para que puedan demostrar su potencial genético. Bueno, entonces me imagino que las personas que tienen búfalos y que no han entendido todavía que hay que hacer ese tratamiento que se le hace a los bovinos, porque estos son bufalinos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, es importante entender que hay que aplicar, digamos, las vacunas de la aftosa también, o carbones, o cuáles son las que le aplican, o solo otro tipo de medicamentos para, o de desparasitantes. No, nosotros por ley debemos hacerle la vacunación semestral en los ciclos de vacunación de aftosa a nivel nacional. También hacemos el control de carbón y en algunas veces nosotros aplicamos también las vacunas reproductivas porque tienen incidencia en el búfalo de igual manera que en el vacuno. Entonces, es necesario hacerlo para que el que esté trabajando tenga idea de que debemos registrar los búfalos también en Telica, para pues poderlos movilizar y para tenerlos en el inventario nacional de búfalos. ¿También podemos tener un búfalo recelador como en los bovinos o no? Sí, total. El manejo es igual. Algunas cosas cambian por el tema de la actitud de ellos o las costumbres que tienen ellos como grupo gregario que son. Entonces, muchas veces el tema de la reproducción es diferente, suelen ser en la noche o suele ser en los lagos, entonces pues es diferente, digamos, la marcación de los animales por medio de ese método. Entonces se ha venido trabajando un tema de sincronización. Nosotros hicimos unos trabajos hace un tiempo, nos fue muy bien, tuvimos un buen resultado. Transferencia de embriones también se está haciendo, entonces el tema de la detención del celo, generalmente la búfala presenta celo muy rápido después del parto, estamos hablando alrededor de 30 días, 33 días. Entonces, en esa época, pues si se están manejando unos programas de inseminación, entonces están en ese momento muy pendientes haciendo el control y la identificación de la búfala que está entrando en celo. Se hace aquí la extracción es decir, aquí mismo se consigue, se sacan para sacar el embrión, ¿lo hacen aquí mismo o lo hacen en otro lado? No, nosotros traemos genética de otras ganaderías para hacer el mejoramiento del hato como tal puro, ¿sí? Nosotros Correcto. vamos a empezar un trabajo ya de mejoramiento genético para tener un núcleo genético puro de Murra aquí en el predio. Precisamente quería llegar a ese punto en saber que hay varias razas de búfalos, entonces hay una que se adaptará más fácil a nuestro medio. Ustedes ya tienen la experiencia, ensayaron con varias o han sido siempre con la misma. No, nosotros nos hemos inclinado pues por el tema de la lechería, ¿no? Dentro del grupo de búfalos, de razas bufalinas, existen unos grupos que se llaman los lecheros. Entonces estaríamos hablando del grupo Murra. Dentro de ese grupo hay una raza que se llama Murra, Nilirra, Bisurti y otras más que son muy reconocidas por su producción de leche y porque son de talla media. Porque pues la intención de tener animales con talla más baja es el consumo de alimento. El búfalo por sí tiene un mayor consumo de alimento que el de un vacuno, entonces pues vamos a tener unas complicaciones con la disposición de alimento para ellos. Entonces nosotros estamos enfocados en la disminución de la talla para ir identificando o ir generando una raza que sea de talla media, pero que produzca más leche que las demás. Bueno, yo he visto en algunas fincas que tienen búfalos y tienen vacas también, ordeñan las vacas y ordeñan las búfalas y revuelven esa leche. Yo no sé si eso esté bien hecho, pero lo he escuchado, no sé si sea verdad. Algunas fincas
tienen ese programa de mezclar la leche. Generalmente lo hacen para aumentar los sólidos y cuando se le vende, digamos, a empresas que miden ese tipo de condiciones en la leche. Es normal, son dos leches que tienen pues unas características muy diferentes. Al juntarse, pues ellas se van a. La búfala le va a aumentar la grasa, le va a aumentar la proteína y le va a aumentar los sólidos, pues que son muy importantes para las quesilleras o para las queseras para producir los derivados de la misma, ¿sí? Entonces, pues es un método de la gente, pues cuando le están haciendo esas mediciones, de ganarse ese punto con su núcleo de búfalas y hacer más cara la leche. Cuando yo estoy en una bufalera, y si no conozco, yo digo, allá va el búfalo y me parecen todos iguales, pero pues aquí hay una diferencia. Cuando el ternero de búfalo nace tiene un nombre, el toro otro, cuando está mediano tiene otro. ¿Cómo son esos nombres? Y la novilla en las vacas es de un modo, ¿y aquí cómo se llamaría? Cuando nacen se llaman, desde pequeños se llaman bucerros. Ya cuando salen a levante o vientre se llaman bubillas. Y ya después de que ya tiene su primer parto, pues ya son búfalas. Búfalas. Y el toro se llama butoro. Butoro, y el machito que no es todavía toro. Bubillo. Bubillo. Perfecto. Y estamos precisamente aquí en este momento. Usted nos ha dado la oportunidad de ver la manga de maternidad. Precisamente acaba de parir una búfalo. ¿Una búfala o una búfalo se dice? Una búfala. Una búfala, acaba de parir una búfala. Y pues un bucerro, y no hay la posibilidad de irnos a meter allá, porque desde luego cualquier animal así en esas condiciones nos iría a atacar, pero él está en su espacio. Recomendaciones que hay que tener en ese caso, y lo importante que es el potrero de maternidad para ustedes. Es muy importante tener sus mangas de maternidad, porque ahí podemos estar pendientes de nuestros animales para que, si tienen algún tipo de complicación al parto, si en algún momento, si tenemos maternidad, por ejemplo, al pie de una laguna, no es recomendado, se puede ir el ternero, ahogarse. Entonces, deben de ser zonas que son muy, muy visibles y que sean muy limpias para que no tengamos ese inconveniente. Aquí, por ejemplo, lo identificamos en el video, nosotros controlamos y estamos pendientes de los bucerros en el momento del nacimiento y los permitimos estar los primeros 8 días con la búfala para que ella afiance su relación materna de madre a hijo. ¿Sí? Entonces, después de eso ya se hace el primer ingreso al corral, ya se empieza a trabajar el tema del ordeño. Aquí manejamos ordeño mecánico. Entonces, algunas no están acostumbradas a ese tipo de ordeño. Entonces, se hace todo el proceso de adiestramiento, de que acepten el tipo de ordeño que se está haciendo. Y ya de ahí normal, como cualquier vacuno el proceso de lactancia. Y vamos a hablar de una vaca frente a una búfala en cuestión de leche y en cuestión de carne, es decir, el tamaño, es mejor tener, no, sin discriminar la vaca, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay de la una a la otra? Pues hay muchas, ¿no? De todas maneras, a nivel mundial se ha ido, digamos, haciendo un mejoramiento genético más avanzado en depende de la digamos del objetivo principal, que sería o leche o carne, dentro de los cuales pues tiene unas características muy particulares cada especie. En este caso el vacuno pues tiene su línea cárnica identificada, su línea de leche, y en el caso del búfalo pues generalmente también están identificadas las líneas que son de lácteos o leches y las de cárnicos, pero en general el búfalo integra mucho esas dos condiciones dentro de todo. Aparte de eso, tenemos la lácteo, o sea, tenemos leche, tenemos carne y tenemos trabajo, porque también los podemos usar para labrar la tierra, para cargar, en el caso, por ejemplo, de las plantaciones de palma, todos esos los sacan en búfalos. Entonces, le da la mano al productor, al campesino, en muchos aspectos, ¿no? Aparte de que si nos vamos a comparar, digamos, entre una vaca y un búfalo aquí en estas zonas, en estas condiciones, el búfalo es 4 veces o 5 veces más rentable que una vaca. ¿Y podemos saber por qué, o a grosso modo? A grosso modo podemos decir por el tema nomás del uso de ciertos medicamentos y controles de plagas, que es un tema muy costoso. Las presentaciones de mastitis aquí son
mínimas, y eso es uno de los factores más influyentes, que son más costosos en las producciones de vacunos, es el tema de la mastitis. En el tema de la reproducción, nosotros aquí tenemos un promedio del 97% de partos al año, parto año por búfala. Es decir, que el pie de crías vamos creciéndolo muy rápidamente. Entonces, con respecto a eso, tenemos un avance muy, muy diferenciado con el tema del vacuno. Y digamos que la calidad de los productos que nosotros estamos manejando con búfalos es mucho mayor. En el caso de nosotros, con la otra parte, que es la industrialización de la leche, nuestros rendimientos en producción de quesos es mucho mayor al de la vaca. Entonces, eso nos va a generar mayores ingresos y una mayor tasa económica, una mayor rentabilidad. Y la comercialización de estos animales, porque por ejemplo uno no conoce y uno nunca ve en las ferias vendiendo muchos búfalos, ve más que todo ganado. ¿De pronto hay un nicho de mercado específico para este producto? Pues el búfalo ha ido ganando posición a nivel nacional. Es un tema de cultura, sí, de cultura productiva. Estamos en un proceso donde las personas, los productores están viendo las cualidades y están empezando a querer producir el búfalo. Entonces, claro, la comercialización de nuestros productos pues ha sido más de nicho, sí. Más de gustos, más de la gente que ha probado, ha identificado, pero hemos tratado de generar esa necesidad en la población y ya ese nicho se está volviendo cada vez más grande. Y pienso que hay algo por debajo también de la mesa, como dicen, es que uno a veces va a una carnicería y el tipo le dice, ¿tiene carne? Y le dice, hermano, sí hay carne, pero otro le dice, le vendí búfalo por vaca. Lo hacen también porque la gente, no estamos acostumbrados a comprar búfalo, entonces nos lo venden y nos engañan ahí, pero se está vendiendo también, ¿o eso es mentira? Yo no podría responderle bien eso porque no sé, nunca lo he visto, pero... Por ejemplo, en el caso de nosotros acá, cuando tenemos ventas de bubillos para sacrificio, la gente se pelea, ¿sí? Se pelea por ese producto. La calidad, el sabor, la terneza es muy diferente. Entonces, yo creo que si alguna persona lo ha hecho, pues, digamos, porque tiene temor muchas personas de consumir esos alimentos. Correcto. Entonces, deciden no comprárselo, pero si uno siempre habla con la verdad y les explica las cualidades de la carne de búfalo a comparación de la vacuna, pues inmediatamente toma una decisión que es comer el búfalo. En mi caso, yo lo haría de esa manera. Correcto. Una cosita que me gustaría que los televidentes la sepan, que es... con relación a, digamos, el solomillo de un búfalo, pues ¿es el doble de grande al de un toro o de un novillo, o eso es lo mismo, más o menos? Pues depende del tamaño. Esto es normal. Si el animal es de 500 kilos, pues va a tener un solomillo de 500 más, para un animal de esa talla, ¿sí? Generalmente, la parte de... muscular y todo es igual, ¿sí? No tenemos, digamos, una diferencia de un músculo que tenga esto. Esto va por tallas, entonces usted va a encontrar un lomillo de vaca igual al de búfalo, pero los colores y las texturas son las que cambian. Bueno, y seguimos aquí dándole la vuelta a la manga de maternidad, y junto aquí cerca, allá la parte donde están las búfalas que están para parir y otras paridas, pues allá no nos vamos a meter. Aquí, en esta parte donde están las búfalas que ya son del ordeño, ¿podemos nosotros caminar o de pronto corremos riesgo? No corremos riesgo. Lo que pasa es que ellas son tímidas y están acostumbradas a un manejo en caballo, y pues en este momento no tenemos preparado eso. Perfecto. Para hacer la ruta. Entonces podemos generar, digamos, que ellos se nos acerquen y traten de sacarnos de la zona, sí. Sí, pero sin ir a lastimarnos, simplemente se agrupan, se vuelven gregarias y están pendientes de nosotros. Pero ellas son totalmente mansas. ¿Es posible que yo voy delante de un grupo de búfalos, de búfalas, van 40 búfalas, yo voy corriendo y que de pronto me pasen por encima, o tengo que irlas parando, levantando la mano, haciendo algo, o no? No le van a pasar por encima. Antes el búfalo... es hasta más manso que el vacuno. Nosotros tenemos que empujarlas para que caminen, ¿sí? Muchas veces
son ya pesadas de lo mansas que son, entonces no va a tener ningún problema. Los búfalos son muy fáciles de manejar, lo único es que ellos tienen una velocidad más lenta que el de la vaca para desplazarse, porque pues lo que hablábamos del tema de los de la regulación térmica, entonces ellos van a tender a cansarse más rápido, entonces van a ser más lentos, entonces no va a haber ningún problema con ese tema. Bueno, Camilo, excelente el día, madruga uno y se imagina que porque está lloviendo que no le va a ser un día tan espectacular como el de hoy. Y veo que tiene un sistema silvopastoril, veo que ustedes cuidan los árboles, porque es importante cuidar los árboles en la finca, Camilo. Es muy importante tener arborizados las fincas, primero por el tema de la fijación de nitrógeno. Entonces necesitamos mejorar el suelo con la fijación de nitrógeno por los árboles. Y lo otro pues es primordial tenerle sombrío a los animales, porque no podemos pensar tener desiertos verdes como fincas. Hay que tener árboles para que los animales puedan protegerse de los rayos solares, que son muy nocivos para la salud, tanto de ellos como animales, como para nosotros los seres humanos. Bueno, y al comienzo cuando empezamos a recoger estas búfalas acá, se ponen nerviosas un poquito porque no nos conocen, pero usted dice, hay que seguirles el paso a ellas. Cuando dice seguirles el paso, ¿se refiere a que son muy ligeras o que andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo es eso? Ellas tienen un paso muy lento, pues debido al tema de la regulación térmica, ¿no? Entonces ellas tienen su modo de desplazarse muy lento, muy seguro, porque se van acalorando muy fácil y de pronto no vuelven a caminar. Entonces hay que manejarlas al ritmo de ellas. Perfecto, bueno, entonces vemos allí las búfalas que vienen, ¿vamos a revolver prácticamente unas zorras con las de leche o cómo está dividido esto acá? No, ese es el grupo de ordeño, tenemos el grupo de ordeño de las más pequeñas y ya las que tienen más meses, después de 3 meses en adelante se forma otro grupo. ¿Cuántas ordeñan? En este momento tenemos alrededor de 85 búfalas. 85 búfalas, 85 bucerros que valen, un ahorro que se hace anualmente para efectos de recuperar algo de los gastos de la finca, o con la lechecita se sostiene el negocio. No, la leche es muy importante por el tema de lo que es el sostenimiento productivo, los gastos ya de poner en marcha la producción, ¿no? Y los crías pues son, sí, como el ahorro, son a final de año tenemos 100 destetos que podemos vender, los podemos vender o nosotros los llevamos mismo. Perfecto. Bueno, y cuidado es que hay que tener acá, por ejemplo, nosotros somos desconocidos acá, ahí están marcados los caminos, pero sin embargo vale la pena tener muchas precauciones. Nosotros tenemos que estarnos quietos porque no es que nos vayan a atacar, pero sí hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado, de todas maneras estamos en su medio, en su contexto, estamos invadiéndole su hogar y el tema de las cámaras y nosotros aquí reunidos pues genera en ellos cierta inquietud, entonces es mejor tratar de evitar también de pronto algún accidente. ¿Qué recomendación le damos a los televidentes que ven este programa, a los seguidores en YouTube y en Facebook también, y que quieran de pronto ingresar hacer este ejercicio de tener esta ganadería? Se llama ganadería también, ¿no? Sí, se llama ganadería bufalina. Pues como consejo a todos los que quieran innovar o quieran emprender en la producción del búfalo, pues es una alternativa muy viable para algunas zonas de Caquetá. Hay que tenerlo en cuenta que hay zonas muy, muy propensas para que se desarrolle esta actividad y que podemos hacer de esas zonas que son poco usadas para la ganadería vacuna un éxito productivo con los búfalos. Entonces los invitamos a que se unan, a que nos apoyen nosotros los bufaleros del Caquetá para hacer de esta familia un gran grupo de trabajo. Entonces los invitamos cordialmente y aquí cualquier cosa o novedad que necesiten, alguna pregunta, inquietud, con mucho gusto, Bufalera Montecristo y en mi nombre los vamos a apoyar. Generalmente noto que usted cuida mucho los árboles, pero algunos árboles, por aquello de que los búfalos se meten al barro, se les tueste el barro en la piel, ellos tienden a rascarse. Lo pregunto porque usted ya tendrá la solución, pero quien no sepa que eso le va a ocurrir en la finca,
se va a asustar cuando tenga este tipo de animales, porque los arbolitos se van a dañar, se van a secar. ¿Y qué le diría usted a las personas que le ocurra esto, para que no se asusten? Bueno, eso es algo de, digamos, de las condiciones que se presentan por el tema del barro. Entonces ellos se van a querer rascar, se van a querer quitar el barro seco que tienen en el cuerpo para obtener otro, ¿no? Pues es normal, ¿no? Generalmente se pierden algunos árboles por ese tema, pero nosotros tratamos de protegerlos en lo máximo y les recomendamos, ojalá si se puede sembrar postes con varas para que ellos se puedan rascar en los potreros. Pues esa es una de las formas, digamos, de mitigar que usen los árboles para esto. Bueno, esta mañana cuando llegamos había música en el corral, porque los animales se enseñan, las vacas, he visto muchos ordeños que ponen rancheras y demás, aquí tiene una música como más clásica, ¿eso es que se le enseña, los búfalos también ya se acostumbraron o cómo es? Sí, es un tema de costumbre, los animales ya se van acostumbrando a unas rutinas de ordeño en donde se les va a presentar o se les van a dar las condiciones ideales para que ellas nos entreguen un buen producto. Ustedes saben que el estrés genera cambios drásticos en los sabores y en las condiciones fisiológicas y químicas de las leches o de las carnes. Bueno, ya vienen los animales acá, que los estamos, para esos vaqueros que de pronto les gusta pegarle a los animales, que el fuete y demás. Estos animalitos, ellos andan despacio, entonces hay que tener cuidado, irlos hablándoles, guiando para el establo, porque aquí les dan su cariñito, su bocadito de comida. ¿Qué es el suplemento que les dan? Nosotros estamos estableciendo una alimentación estratégica, una suplementación estratégica al momento del ordeño. Les estamos dando silo con pasturas de corte para que haya un mayor consumo de los pastos de corte, que se ve un poco disminuido si están solos. Entonces le damos una mejor palatabilidad, entonces tienen más consumo de alimento. También les estamos dando una mezcla de sales mineralizadas y un suplemento que es a base de palmiste. En este caso manejamos palmaleche de la empresa Supragan, que nos ha dado un muy buen resultado en el tema de las condiciones de las búfalas y en la calidad de la leche. Correcto, bueno, y lo que dicen las personas que a los búfalos no respetan los cercos, ¿eso es verdad o sencillamente es el trato con el animal? El búfalo sí respeta los cercos, lo que pasa es que ellos, es preferible tener cercos eléctricos, que ellos son más sensibles a este tipo de cercos. Entonces, pues, no recomendamos tener cercas con alambre de púa, porque en algún momento puede pasar de que ellos rompan las cuerdas y se salgan. Pero generalmente no pasa, pero pues lo ideal sería con cercas eléctricas. Bueno, Camilo, llevamos más o menos unos media hora dándole tiempo a los búfalos que vienen para el corral. Como dice usted que la temperatura los afecta, entonces hay que dejarlos parar con cuidado, no irlos a acosar porque se pueden poner bravos o además se pueden saltar los cercos. Entonces eso ha sido de ese cuidado. Siempre que se traigan hay que tener esa precaución que tienen aquí ahorita. Sí, hay que siempre tener esa precaución, darles el momento, el espacio para que ellos puedan llegar tranquilos al corral y puedan hacer el aparte. Aquí vienen varias búfalas recién paridas. Eso hay que estar pendiente también del ombligo, como los bovinos, y también tener en cuenta la importancia que tiene el calostro, como en cualquier otro animal. Sí, es muy importante el calostro en los bucerros porque nos va a garantizar el desarrollo del mismo, ¿sí? Van a generar las defensas, van a tener una protección contra los parásitos y los gérmenes que encontramos en el medio ambiente. El manejo del búfalo recién nacido es el mismo. Yo le comentaba hace un rato, el tema es que nosotros le garantizamos 8 días con la madre en los potreros para que hagan una relación madre-hijo más fuerte, y al momento de entrar al corral podamos hacer el control de las demás actividades del ordeño. Ahora en esta época que las personas ya no quieren trabajar en el campo, usted ya tiene aquí unas personas trabajando, eso hay que seleccionarlas también, capacitarlas para que manejen este tipo de ganadería. Sí, eso es como todo, cuando usted ingresa a un trabajo nuevo, le dan su capacitación en el manejo y en las cosas que debe hacer. Aquí el personal que llega se les explica el proceso, se les va dando
las directrices para que vayan desempeñando el trabajo que es necesario y que es óptimo, digamos, en este tipo de producciones. Vienen al corral, pero no hay por qué estarlos apresurándolos, sino sencillamente permitiéndoles que se tomen su tiempo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en este momento que está haciendo este sol siempre fuerte y que los comenzamos a corretearlos? ¿Qué puede ocurrirles? Se van a agitar los animales, van a empezar a jadear, entonces no van a caminar, les vamos a generar un estrés que pues, no lo merecen, siendo importantes para nosotros, para la producción. Entonces la idea no es maltratarlos, sino permitirles y darles todas las condiciones necesarias para que ellos se desempeñen al máximo. Más tarde se van a sacar, se van a llevar, ellos mismos irán a los agüeyes a refrescarse, ¿verdad? Sí, después de esto van a los respectivos potreros ya que tenemos destinados para su alimentación para próximamente volver al ordeño, ¿no? Ellos se pasan ahora por el Hawái para que se relajen y puedan llegar a los potreros ya hidratados. Importante lo que usted dijo al comienzo, la reforestación, los árboles, el sistema silvopastoril, para evitar que se vayan a agitar también, que estén en la intemperie. Sí, para que ellos se protejan de los rayos solares, para que puedan tener un momento de descanso, tranquilos, y que puedan ellos refrescarse con el medio ambiente. Camilo, y viendo aquí esas búfalas con esos cachos así enroscados, otros largos, se me ocurre que preguntarle cuál es la vida útil de una hembra de estas. La vida productiva de una búfala en teoría son 30 años. Nosotros tenemos en este momento animales de 22, 23 años de edad aquí en esta búfala. ¿Cómo estas que estamos viendo pasar con los cachos así entorchados significa algo o no? Sí, algunas búfalas se identifican por las, digamos, por los anillos que tienen los cachos. Algunos pueden identificar más o menos la edad que tienen, y aquí pudimos observar algunas que tienen de más de 20 años con los cuernos más grandes y con más anillos, que usted lo pudo identificar ahí. ¿Y los búfalos que hay allí, que son de la raza murra? Son de la raza murra, son los que poseen los cuernos más en redondos hacia el centro. Son más pequeños y son curvados hacia el centro. ¿Y la que lleva los como caídos, esa qué raza es? Esos tienen cruce de una raza que se llama Jafarabadi, que particularmente tiene los cuernos hacia abajo. Pero no son fijos porque se ve que se le mueven, ¿no? No, son pendulantes. Son pendulantes. Y todos estos bucerros que van pasando, pues son me da la impresión de que tuvieran más meses, pero dice usted que son por ahí de un mes y algunos de 8 días. Sí, tenemos desde 8 días hasta 4 o 5 meses, que son los más grandes. Bueno, en síntesis, para hacer un resumen pequeño, ya hemos volteado hoy bastante, viendo cómo se sombrean, cómo utilizan las sombras los animales, cómo utilizan los agüeyes, cómo aprovechan también para en algunos sitios hacer sus huequitos y refrescarse. ¿Qué más nos puede hablar sobre el búfalo? No, el búfalo es una especie promisoria en las zonas de Caquetá. Es una producción muy rentable. No es difícil, es fácil. Es cuestión de aprender un poco sobre ellos mismos. Se han podido dar cuenta de que son muy mansos. No tuvimos ningún inconveniente aquí en El Paso, teniendo cámaras y estando nosotros aquí en su territorio. Entonces, la idea es que ustedes como productores, como televidentes, pues primero conozcan un poco sobre el búfalo y también se animen a desarrollar este tipo de actividades y también a consumir los derivados de nuestros animales, de esta especie, que son muy sanos, son muy saludables y muy nutritivos. Entonces, pues los invitamos a que se vinculen y que apoyen el desarrollo de este tipo de producciones a nivel Caquetá. Camilo, ¿qué posibilidad hay usted como médico veterinario que de pronto le diéramos su número de contacto si no hay problema y que alguna persona necesite una asesoría que lo pueda llamar? Desde luego tiene unos costos porque usted tiene su trabajo. O de pronto hacer algún curso aquí sobre el manejo de estos ejemplares, ¿sí es posible? Sí, claro que sí. Mi número de contacto es 321-449-5476. Y cualquier información que deseen, nos pueden ubicar también por Facebook, Alimentos La Bufalera, y por Instagram, de esta misma denominación.
en un sitio de lo más paradisíaco y hermoso que hay cerca a Puerto Rico, enseguida del río o quebrada Montecristo. ¿Por qué no damos la indicación? Nosotros estamos ubicados en el kilómetro 2 vía Florencia, sobre el río de la quebrada Montecristo, en la vereda Montecristo. Después del puente nos encuentran a mano derecha, tenemos un punto de venta, se identifica por el color azul de las instalaciones. ¿Y qué productos hay allí en este punto de venta? Que ese es el producto ya, los derivados de la leche de búfalo, que son, entre otras cosas, con más sólidos totales y demás, y yo me imagino que un helado es totalmente distinto a un helado de leche de vaca. Es totalmente distinto. Las calidades de la leche le dan ciertos sabores y matices que son característicos. Nosotros ya llevamos varios años vendiendo este tipo de productos y hemos tenido muy buena aceptación. En nuestros puntos de venta pueden encontrar el quesillo, pueden encontrar queso campesino, quesadillas, yogur griego, arroz con leche, helados y paletería artesanal de diferentes sabores con pulpa de frutas naturales. Médico, pero hay una cosa importante también: el programa El Campo viene aquí a levantarlo temprano y ni siquiera hacerle la publicidad. ¿Solamente en Puerto Rico o en algún otro municipio? No, nos encuentra en varias partes. Nos encuentra en Florencia, estamos en los supermercados del Primo, nos encuentras en Doncello, en la Fonda Artesanal también tenemos productos. Y en Puerto Rico, en este momento, tenemos quietos las ventas exteriores al Caquetá porque nos queremos posicionar en el Caquetá para que todos puedan disfrutar de nuestros productos. Bueno, Camilo, gracias por invitarnos a su bufalera. Maravilloso el día, fue espectacular. Inicialmente nosotros, los que no somos del todo campesinos, como decimos, nos da miedo de la lluvia, pero fue únicamente un espantaflojos esta mañana y después usted ya nos atendió. ¿Considera usted que es importante esta ganadería que usted tiene y para la región, qué representa? Yo considero que es una alternativa que podemos estar implementando en las producciones del Caquetá. Hay que tratar de aprovechar al máximo aquellos terrenos que no tenemos productivos con este tipo de producción. Entonces, hay que animar a la gente y hay que enseñarles, y nosotros estamos totalmente dispuestos a apoyarlos y a darles toda la asesoría que necesiten, gratuita, a todos los bufaleros que quieran participar en estos proyectos. Camilo, inicialmente, pues usted como médico veterinario lo va a explicar mejor a los televidentes y a nuestros seguidores en Facebook y en YouTube, lo que tiene que ver cuando hablamos de gregarios, estos animales que de pronto algunas personas no van a entender, y usted sí se lo puede explicar para que no le quede dudas a las personas que nos siguen. Sí, de todas maneras eso es algo instintivo de los animales, de en este caso del búfalo. Ellos son gregarios, entonces ellos tienen su manada, tienen su líder. En este caso, el macho dirige todo el lote, y en el grupo de hembras también tenemos una hembra que es la líder. Entonces, pues no hay que asustarse, no hay que preocuparse, porque es algo instintivo, natural de ellos mismos, y que pues hay que permitirse lo que ellos lo hagan en el territorio o en el terreno que lo tengamos. Bueno, estuvimos ya al final, nos tocó probar su yogur, su queso, exquisito. Hay muchos sitios, ya creo que lo dijimos anteriormente, que lo vamos a conseguir hasta en Florencia. Pero es importante que usted de pronto dé algunos números de contacto por si alguien, en esta época virtual, ya todo el mundo quiere que le lleven las cosas a la casa. Puede que todavía no exista ese servicio, pero si es necesario, que lo podamos tener en la casa a través de una llamada. Sí, esto, se pueden contactar con nosotros a través del número 321-449-5476. En Facebook nos encuentran Alimentos La Bufalera y al mismo tiempo en Instagram. Interesante también que le diga a la gente joven que de pronto se va de la finca, se va a estudiar y no vuelve a la finca. Aquí precisamente usted está con su hija, que es la futura generación, que le gusta el campo, que ahora va a montar a caballo, y qué interesante que hagamos que los muchachos sigan enamorados del campo como lo hicimos nosotros también. Sí, no, y esto es muy bueno y gratificante que las personas empiecen a ver el desarrollo, a ver la integración de la juventud en los temas del campo. Entonces nosotros tratamos
de ir apoyándolos, de ir dándoles como incentivos para que se vayan enamorando más del campo. Nosotros generalmente hacemos un programa que tiene que ver con el campo, lo venimos haciendo hace 15 años, y cuando hemos tenido la necesidad de que nos den la oportunidad, porque las personas no saben lo importante que es que los anuncien, en este programa se ve en todo el mundo, y usted nunca nos ha dejado botados, nos ha atendido, nos ha dado la mano, porque uno necesita, entonces yo también hoy estoy atendiendo algo que usted me dijo. Próximamente se va a celebrar una cabalgata ecológica en este hermoso municipio de Puerto Rico, Caquetá, y yo quiero que aprovechar esta ocasión y con mucho gusto darles el espacio al presidente de la asociación, Azoganar, para que él diga e invite, pero de paso usted también, que es aquí de la región, antes de que me lo presente, me haga el favor y diga de qué se trata el evento que van a realizar acá. El evento está programado para el 18 de septiembre, es una cabalgata ecológica, es un preámbulo de la feria que vamos a realizar aquí en Puerto Rico entre el 22 al 25 de octubre. Entonces hacemos pues la invitación a todos los que quieran participar en este gran evento. La información más detallada sobre el evento nos lo puede dar el presidente, que Juan Humberto Ramírez, entonces pues ahí lo dejo yo para que él le dé la información necesaria para que puedan participar. Vamos. Camilo, gracias, pero no, antes de que se me vaya y se pase para acá, yo sí quisiera que usted le dijera a los televidentes de esta ventana productiva, yo sé que los que nos gustan los caballos, nos va a gustar la cabalgata, pero hay gente que no le gustan los caballos, no asisten a las cabalgatas y hablan mal de las personas que tienen caballos, pero el que tiene un caballo lo tiene porque lo quiere y porque lo cuida. ¿Eso es verdad o no? Sí, nosotros los caballistas, esto es una pasión, y esto es lo que estamos buscando, volver a estos inicios, a incentivar, a darle la pasión a la gente para que vuelva y se enamore de los caballos, se enamore del campo, porque los caballos han sido el desarrollo del campo. ¿Cómo podríamos nosotros labrar la tierra si no hubiera sido con ellos? Entonces hay que darle ese principio, hay que darle la razón a que los animales son indispensables para el desarrollo de una sociedad. Entonces pues los invitamos a que crean y que hagan posible los cambios y el resurgimiento de muchas costumbres que se han perdido por tanta tecnología y tantos problemas que se van presentando en el día a día. Muchas gracias, Camilo. Me lo voy a pasar por acá, es tan amable. Nos corremos por acá un poquito, don Juan Humberto Ramírez. Don Juan Humberto, presidente de Azoganar, tiene el micrófono para que usted invite a esa importante cabalgata, para que vengan todas las personas amantes de los caballos y para que nos disfrutemos ese día aquí, 18 de septiembre, ¿verdad? Sí, don José, muy buenas tardes. De verdad que sí, esto es maravilloso. Me satisface el corazón y me llena de alegría. ¿Por qué? Porque nuestras cabalgatas se han perdido. Y yo quiero volver, y aquí en compañía de mi doctor Camilo y de todos los que nos acompañan, volver a hacer que el caballo sea la insignia de nuestro país. Es más, las batallas y el primer transporte que hubo a nivel del mundo y de la creación fue el caballo. Y hoy en día hablamos de lo ecológico, y los caballos no le hacen un daño a la ecología. Es más perturbante un carro, una moto, todo aquello que sea combustible a un animal que es totalmente natural, producido por nuestra madre naturaleza, y que debemos quererlo, cuidarlo y amarlo como él se merece. Para mí las cabalgatas son demasiado importantes en todas las regiones del país. Y créame, don José, que quiero que esto se vuelva a ver en todas las ciudades del país, porque las cabalgatas en ningún momento le hacen daño a nuestra naturaleza, es todo lo contrario, nos apoyan, ayudan a que seamos mejor. Qué bueno que volvamos al transporte del caballo. Es que el caballo es algo maravilloso, el caballo es tanto, y ahí que ya nació la equinoterapia, porque el caballo nos alivia, nos quita dolores de cabeza, se nos olvida el mundo. Cuando uno se monta en un caballo, se le olvida todos los problemas que uno tenga, deudas, amoríos, todo se le pasa a uno cuando uno está en un caballo. Es lo máximo, para mí es lo máximo. Don Juan Humberto, entonces es la oportunidad para decirle a los caqueteños
inclusive a personas que son aficionadas de otros departamentos para que nos acompañen el día 18 de septiembre. Quisiera que les dijera cómo es el recorrido y también que les digamos a las personas que no son de acá que aquí tenemos capacidad hotelera y que necesitamos reactivar la economía del municipio también, entonces que hay capacidad también, de alguna manera nos alojamos acá, ¿verdad? Sí señor, aquí la cabalgata la vamos a arrancar aquí en nuestras bellas instalaciones, el Coliseo de Ferias. Saldríamos hacia la vereda del Arenoso, daríamos una vuelta muy corta para luego regresar aquí y que sus propietarios aquí en la pista de juzgamiento pues salgamos, hagamos así una recocha, como un preámbulo a la feria grande que es del 22 al 25 de octubre y que todo el mundo queremos hacerlo partícipe, por eso vamos a hacer el gran chambonato el fin de para el remate de la feria vamos a hacer el chambonato y vamos a hacer el de las Amazonas, que aquí tenemos ya nuestra primera Amazona que hoy nos va a demostrar en, las habilidades que la niña tiene para montar a caballo. Bueno, y cuando hablamos de chambonato, sí sería bueno que las personas sepan de qué se trata. ¿Por qué le decimos el chambonato? Porque ese es donde su propietario, que no es un profesional, va a montar su caballo. Cualquiera que quiera montar a caballo lo monta. Eso es lo que nosotros queremos, que la gente le dé ese amor y esa alegría y esa expresión hacia el caballo. Porque es que nuestro caballo, y más nuestro caballo colombiano, que es la insignia mundial que tenemos, el paso fino, el mejor del mundo, la mejor suavidad del mundo, que es el caballo de paso fino colombiano. Entonces, estamos incentivando eso y queremos apoyar eso. Bueno, y entonces también eso va a haber ventica de carnitas, sancochito de gallina o por sí, aquí, señor. Digamos las cositas, sí, porque señor, sí, vamos señor. A reactivar la economía. Sí, señor, ¿cierto? De eso se trata. Bueno, el que quiera vender a venir a vender sus paleticas, sus heladitos, sus golosinitas, esto es de puertas abiertas y la Asociación de Ganaderos es una oficina de puertas abiertas. El programa El Campo está para servirle con mucho gusto a todos ustedes, ganaderos y caballistas, de verdad que sí, yo amo el campo, yo soy hijo de campesinos también, entonces yo no podría ser inferior a esa oportunidad que la vida me ha dado. No sé si tiene algo más que agregar para que la gente se motive. Yo de mi parte les digo, caballistas, vengan ese día, yo estoy invitado a un almuercito, si no estuviera acá, pero no sé. Don José, le doy la palabra aquí a nuestro asesor, el médico veterinario. Permítame, me pasa por acá. Hágase por acá, a ver, médico, por favor, tenga la bondad. Ya somos conocidos, importantísimo que también haga esa invitación. Y con lo como les dije anteriormente, el que no tiene caballo a veces hace comentarios absurdos. Nosotros los que conocemos y tenemos un caballo, lo queremos, lo cuidamos y no lo maltratamos. Sí, claro, hay que tener en cuenta que la ganadería equina es muy representativa a nivel nacional, ¿no? Internacionalmente, el caballo de paso fino colombiano en las mejores ferias internacionales siempre ha sido catalogado como uno de los pasos y de las líneas equinas muy representativas. Yo le hago la invitación a las personas que no están de acuerdo con la parte de cabalgatas, de la parte equina, que se vinculen, ¿no? Es un arte, ¿no? La parte equina, la producción equina es un arte, eso es, entre comillas, como decir una mascota, ¿no? Se cuida bien, se mantiene bien. Yo los invito a que se vinculen, a que conozcan, y previo a eso, pues no emitamos conceptos que no tenemos el conocimiento sin de verdad meternos en el cuento, como se dice. Recuérdeme por última vez la fecha de la cabalgata ecológica aquí en Puerto Rico, Caquetá, con una de las fuentes hídricas más hermosas del mundo, que es el río Guaya. Sí, el 18 de septiembre, Dios mediante, estamos invitando a todas las personas que se vinculen del departamento del Caquetá y de la parte interior del país, que se quieran vincular con muchísimo gusto. Puerto Rico los espera con las puertas abiertas y vemos de que esto va a ser grande y va a ser muy, muy próspero en la mira de la reactivación de la economía del municipio. Muchas gracias, médico. Muchas gracias a todos por acompañarme en este importante momento. Y de verdad que invito a todos los caqueteños y a las personas que nos vean en cualquier parte del país para que vengan a esta maravillosa cabalgata ecológica. Hemos llegado al final de este importante recorrido. Gracias, médico Camilo. Gracias, presidente. Gracias a todos. Y los invitamos para que nos vean lunes y jueves. Lunes 6 de la tarde, jueves 5 de la tarde y domingo 8 de la mañana por Cable Sur, nuestra señal.
En algunos municipios se pasa, estamos recién iniciándonos aquí en este canal y no conozco en qué municipios son, pero con absoluta seguridad también nos pueden ver a través de Facebook y de YouTube. Entonces, desde este sitio tan maravilloso, con estos amigos tan queridos, nos despedimos hasta una próxima oportunidad.